Hola, bienvenidos al curso de Informática aplicada a las ciencias forenses. Me llamo José Manuel Gómez y hoy vamos a ver una práctica sencilla en la cual vamos a utilizar una imagen de Linux en una máquina virtual de VirtualBox. Esto exige que tengamos el VirtualBox instalado previamente en nuestra máquina. Lo primero que vamos a hacer es buscar una imagen de Kali Linux, que será la versión de Linux que vamos a utilizar en las futuras prácticas de informática forense, porque está especializado en técnicas forenses. Para ello, vamos a buscar Kali Linux. Una vez que lo hemos encontrado, nos vamos a Descargas y descargamos la versión de 64 bits de Kali Linux. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es abrir el VirtualBox. Lo primero que vamos a hacer es decirle que cree una nueva máquina virtual. Para eso vamos a pulsar sobre el botón Nueva. Ahí le ponemos un nombre que se llamará Kali Linux. Y al detectar él la palabra Linux, me va a cambiar el tipo por Linux y la versión por un Linux de 64 bits, de las más modernas. Una vez hecho, si no lo hace él, el VirtualBox, lo que haremos es seleccionar nosotros estas opciones. Después le vamos a dar siguiente. Como va a ser una máquina muy sencilla, pues vamos a dejarlo todo por defecto. No hará falta modificar nada. Así que siguiente, siguiente y siguiente, siguiente y crear. Una vez hecho esto, lo que vamos a decirle es que utilice la imagen que hemos creado. Esta imagen, que la tenemos en descargas, que se llama así, Kali Linux 2018.3A o una versión más moderna, guión AMD64, pues está preparada para que quememos un CD o un DVD con esta imagen de Linux. Pero nosotros, gracias a VirtualBox, nos vamos a ahorrar este trabajo. Y lo que vamos a hacer es directamente decirle a la máquina virtual de Kali Linux que va a tener un CD virtual que va a ser este archivo. Para ello, seleccionamos otra vez en el VirtualBox configuración, nos vamos a almacenamiento y cuando tenemos seleccionado controlador IDE, pues nos aparece dos iconos aquí arriba. Hay que tener en cuenta que debe estar seleccionado. Si yo selecciono otro, aquí no me aparece nada. Tengo que pinchar en controlador IDE. Y voy a seleccionar añadir una nueva unidad óptica. Y lo voy a hacer a partir de un archivo de imagen. Para eso me voy a ir a descargas, donde tengo la imagen de Kali Linux. Y lo que voy a hacer es abrirla. Una vez abierta, ya tenemos para esta máquina virtual pues un CD virtual que contiene pues esta imagen de CD que hemos descargado. Una vez hecho todos estos pasos, lo único que nos queda es iniciar Kali Linux. Una vez iniciado, nos sale esta ventana de aquí con varias opciones. Pues vamos a escoger la primera para arrancar un Linux de forma live, que se llama, que arranque directamente desde el CD virtual que tenemos. Pues vamos a pinchar y va a arrancar el sistema operativo. Esta versión de Kali Linux tiene un pequeño inconveniente que no tenía las versiones anteriores, pero como en la página web de Kali Linux no me permite descargar otras versiones antiguas, pues tenemos que apechugar con este problema. Y es que cuando llega a este punto se queda esperando 5 minutos para arrancar. Es algo bastante incómodo, que insisto, no tenía otras versiones de Kali Linux, pero que esta, no sé la razón, pues sí que la tiene. No obstante, dejaremos la máquina ejecutándose durante estos 5 minutos. Yo adelantaré el vídeo para evitar que tengáis que esperar. En un momento dado se queda la pantalla en negro, pero está cargando el entorno gráfico. Una vez llegado aquí, pues ya podríamos empezar a trabajar con Kali Linux y hacer todas las técnicas que vamos a explicar en los sucesivos tutoriales.